Muy bien, vamos a cambiar completamente de tema y tenemos que abocarnos a una actividad que se ha desarrollado durante el fin de semana allí en nuestro sudoeste chaqueño. Estamos hablando de la muestra de Agronea. Canal 9, por supuesto, estuvo presente allí y visitó además el stand del Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la provincia del Chaco. Sería fábrica de chacinado Gavilán. Bueno, nosotros, bueno, por primera vez aquí en Agronea, en el espacio de producción de la provincia. ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, mostrando en este caso los productos que nosotros elaboramos. Agradecido siempre al señor gobernador, gracias a él nosotros hoy estamos trabajando. Ya en regla, totalmente habilitado y demás, con todos los controles de la provincia, locales y demás, así que muy agradecido porque una iniciativa del gobernador fue que esta empresa vuelva a levantarse, una empresa de más de 35 años. ¿Cuál es el fiambre más preciado en su marca? Y contamos con 5 fiambres secados. Rotativo, o sea, varios días de secado, y después con lo que es chorizos especiales para la parrilla y demás. Mortadela bocha, mortadela cañón y una nueva que está saliendo pronto al mercado. ¿La materia prima es de esta zona? Claro, todo, la misma empresa tiene producción de cerdo. Y los animales, bueno, compramos en la zona y bueno, faenamos en el frigorífico de Gauchito, ¿no? Una calidad de primera. Tratamos de que siempre sea lo mejor. ¿Conforme entonces con haber venido? Muy, muy contento, ya te digo, muy agradecido con el gobernador y toda la provincia que se puso al hombro la habilitación de la empresa y demás. Y bueno, realmente contento, por eso que estamos haciendo degustar.